Venga para todos, bienvenidos al episodio número 14 de Lego, el Hobbit, con nuestro buen amigo Vicious the Vago. ¡Yeah! Y como sabréis, el capítulo anterior lo tenéis en el canal de Vago, el capítulo siguiente también estará en su canal. Y bueno, ¿qué pasó en el capítulo anterior? Nos encontramos con los elfos. Con Legolas y Tauriel, su novia. Bueno, que no es su novia, pero... Se hacen... Cosillas. Sí, cosas élficas. Cosas... Se meten las flechas de amor. Y sin más dilación, vamos a comenzar el capítulo. Sin más dilatación. Dilatación. Del bosque negro. Está rápido. Su viaje les obligaba a atravesar este bosque corrompido que antaño fuera formidable. Las arañas, ya pasó lo de las arañas. Sí, sí. Es que justo llegan y nos salvan, claro. No debían extraviarse. Vamos. Creo que ya lo de las arañas habrá pasado. En el último capítulo lo que hicimos fue luchar contra ellas y justo aparecieron Legolas. Ah, todavía queda un poco de arañas. Vale, yo quién soy. Está. Joder, chaval, ya con lo bien que estaba. Soy Legolas, chaval. ¿Cómo se llama el actor? Orlando Bloom. Soy Orlando Bloom. Joder. ¿Cómo se llamaba el actor? ¡Mira por mí! Ostras, tú. Adiós, 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 adiós. Te quiero poner el anillo. Ven aquí, guarra. Toma, la he matado. Dios, yo no sé ni qué estoy tocando. Chaval, estoy rompiendo todo, tío. Claro, pues es lo que hay que hacer. Que la voy a... Toma, le he reventado. Ah, no, que estás con el anillo, pringa. Hombre, no. Oye, ¿me ves? Si me pongo el anillo aquí a tu lado. A ver. Veo... Ah, un poquillo. Vale. Ah, mira, aquí se puede construir. Ah, no, quería que se podía construir. Vale, vámonos. No, coge el elfo, salta por aquí. Que el elfo puede saltar aquí. Ya verás. ¿Ves? ¿Qué dices? ¿Qué pedazo de salto, chaval? Sube arriba, reviéntala. ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? Cagas combinación. Ah, que estás en una combinación ya. Me atravesé toda la coca. A ver, yo... ¡Ah! Mira, Bombur. Ah, que está Bombur ahí. Estoy más perdido, chaval. Bueno, pues he muerto. ¿Has muerto? Es que me cago en... Tío, ¿qué hago con Bombur? Voy a reventar estas arañas de mierda, chaval. ¿Qué hago aquí, tío? Me cago en... ¿Qué haces? No sé. Revienta eso, sálvale. Que no puedo. ¿Cómo que no puedes? Ahora, me saco la Bombur. Que no, que tendrás que hacer algo. ¿Qué es ahí? Que ya he matado a la araña. Pues sí, ahora dale a Bombur. Que no puedo, que no me salen los... No tenemos a la otra elfa, joder. Somos bobos, Claro. ¿Qué hay que hacer? A ver. Ahora, tú te encargas. Oye, aquí no se puede romper nada. Ah, tío, pon aquí. Los elfos pueden saltar más alto que ya. Los... Pues ahí, me ahí, pero... que... ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me ha salido uno ahí. Me ha salido uno ahí por aquí, tío. Vamos a ver, Puluku, estamos un poco atontados, Que, es que hace, bueno, hay que decir que hace igual, aunque vosotros no lo hayáis visto, hace igual una semana que no jugamos. Y eso se nota. Uy, uy, aquí hay algo, ¿Qué es esto? Ve. Estoy construyendo algo. ¿Dónde estás, tío? He construido algo. Oye, las monedas se pueden ir más lejos. Ah, abajo a la derecha. Sí, coge ese. Joder, mira. Tíralo. Es que hay que salvar a los... A los... Vale, a los diferentes compañeros. Sube por aquí. ¡Oh! ¡So! Ostras tú, que es que la araña te congela, Mira. ¡Ya! ¿Pero cómo has llegado ahí? Yo qué sé, tío, que soy un elfo, chaval. No sé cómo, no saben cómo hacen las cosas, tío. Hala, chaval. Vamos. Ya está. Hay que mira a ver dónde más se puede pasar. Tú sí, yo te voy viendo. Vale, otra araña menos. Yo creo que ya está. Otro más. Ah, queda uno arriba, tío. Joder, tío, estamos súper atontados, Pero vamos. Aquí. Disculpad, ya os digo que hace tiempo que no jugamos. Sí, sí. Que eso se nota. Tenemos perdón. Vale, el anillo de Frodo. ¿Dónde? Ya tengo aquí lo que hay que hacer. Tío, me está matando estas mierdas. Ya está. Joder, me ha matado tú. ¿Dónde estás? ¿Estás salvando a alguien? Creo que sí. Tío, pesada. ¿Estás salvando? Vamos a ver. ¿Dónde estás, tío? He roto... Aquí pone anillo, aquí. Aquí me pone que me ponga... Me aquí, dice donde que... estoy yo. Ah, vale, espérate. Aquí. Es un calmanas, tío. Vale, ahí. Necesitamos a alguien que se agarre ahí. Este es, ¿no? Joder, chaval, pero ¿por qué? ¿Cómo haces eso? Yo qué sé. No lo sabe. Mira, aquí está el último. ¡Oh! Tío, 30 horas. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira cómo viene a llevarse el mérito. No, vengo a llevarte el mérito. Que no, que venía por el tesoro que hay arriba. ¿La has cogido? No, porque estaba en medio del salto y ha aparecido la puñetera cinemática.
Mira cómo sonríe, dice, no pasó nada. ¿Qué? ¿Qué le pasa? No sé. ¿Buscas esto? Ya se ha enamorado. ¿No vas a registrarme? Killy, es verdad. Sí. Esta mierda. Es que a mí eso de que se enamore un elfo. Pero es que Killy es el único enano que no parece enano. Ya, pero da igual. Es más alto de él. Eres un ladrón. Y además mentiroso. Chaval, es un chulo. Es un chulo asqueroso en esta peli. Hombre, es un príncipe. Da unas ganas de reventarle. ¿No? Es un príncipe, tío. Sí. Yo también soy un chulo putas. O sea, ¿y han dejado a Bifur ahí? Pone lengua de los enanos. Han dejado. ¿Y terminamos el capítulo? Bueno, pues aquí termina, chicos, el capítulo de hoy. Cuatro minutos, tío. Juego libre desbloqueado. Nos han... bueno, Legolas, hoja verde. Vale, por culo, a Legolas. 74%. Nada pero mal, se hace bueno. O sea, ahora es como gilipollas. ¿Qué? El Legolas, tío. ¿Por qué? No entiendo. ¿Tienen que pasar 60 años para que sea normal o qué? Sí. Ya llevamos 12 piezas blancas. Tiene el cajoncillo sucio, tío. Lleno de caquita de Legolas. El fica. Las hojas de lemba son mierda. Sí, y es pan de lembas, pero bueno. Si para ti son hojas, pues oye. Lo que tú digas. Yo, sin embargo, sospecho que hay un motivo más profundo. Este sí que es un normal. Un intento de robo. O algo por el estilo. La piedra del arco. Hay gemas en la montaña que yo también deseo. Te escucho. Son goperas, tío. Déjale un poco homosexual. Thranduil. Si me devuelves lo que es mío, no confiaría en que Thranduil, el gran rey, hiciera honor a su palabra ni aunque fuera el fin de los días. Lo grita ahí, tío. Sí, es que es el amo. Es que es el amo. Pero no me escucha. Quédate aquí si quieres y pudre. 100 años es que este le reventaba la cara. Pero vamos. Cuanto un elfo son inmortales, ¿no? Sí. Hasta que se van en la barca esa. A la. Eso nunca lo entenderé, tío. Que sí, porque es como su. Es que si te lees. Que no me leo Silmarillion. Claro. No. O sea, ahí lo entenderías. Dejan aquí a Bifur, tío. Para que le maneje yo, vamos. Pues, chaval, esto le reventa un árbol entero. ¿Esto qué hace? Oye. Me he quedado los viajes. Tenemos que ir hasta aquí. ¿Hasta dónde? Hasta ahí, hasta. ¿Qué es? ¿Cómo sabes que es ahí? Pues pone un interrogante enorme. Vamos a ir andando. Sí, vamos a ir andando. O sea, es vago, desgraciado. ¿No debería estar ya aquí la guardia nocturna? Desde luego. No se puede. ¿Qué? Si no tienen boca, no hablan, tío. ¿Quién está hablando? Facepalm. Temo sucumbir al sueño cuando cae. O sea, que hay que entrar de noche. No sí. Flaqueéis. No hay que abandonar el. Tío, sí, pero porque son vale. Normales. Tienes que entrar con la. Mira cómo me he pasado ya la barrera. Con el anillo, ¿no? Nadie entrará en los dominios de Thranduil mientras estemos. Oye, ahora no me deja ponerme el anillo. ¿Qué broma es esta? A ver, pues habrá que ir por debajo, tío. Entra por aquí, por las cloacas. ¿Por dónde se va? Bueno, no sé si hay cloacas, ¿eh? Ay, saltan solos. Pues mira lo que hago en su cara. Pues por aquí, que sigue el camino, tío, hacia allá. Espera, coge los materiales estos que luego nos hacen falta para generar cosas y estamos como bobos. Coge la materia, grasa. Tú ve buscando el camino y yo voy aquí reventando un poco esto. Vale, yo voy tirando. Y la tía esta tiene bostezos como orgasmos. Os recuerdo que yo soy la pantalla de la derecha. Vale, yo recuerdo que el que está en el agua soy yo. Y vagones down. Vale, sí, yo soy el de la pantalla de la izquierda. Ahora mismo Bilbo Bolsón. Y yo, Enano Bolsón. Muy buena. Vamos. Bueno, yo espero que estés yendo por el buen camino, ¿eh? ¿Qué dices? Elfo del Bosque Negro, guardia. Cómprala. Sí, nos gastamos pasta en él. ¿Para qué queremos el dinero, si no? Claro. Bueno, pero puedes quitarme yo esta. Yo cuando tengo un euro, ¡pam! Hamburguesa de McDonald's. ¿Para qué lo quiero? Vale, fuera ya. ¿Cambiar la hora del día? ¿Claro? ¿Para? Ah, para que sea de noche. ¡Claro! ¡Muy bien! ¿Pero a dónde íbamos? ¡Muy bien! Pero que el camino marcaba para otro lado. ¿Qué es esto? Gasta el botín del ego que haya recogido para crear algo nuevo. Vale. Dale tú. Que ya le estoy dando.
Que nada, que no. Ah, que ya has hecho noche. Mira, claro. Cómo mola el fuego, es real. Qué texturas. Ya está. Ya es de noche. Mira, tengo que llegar yo para solucionarte la vida. El fuego se ha convertido hasta en una luz extraña. ¿Dónde estás? No, hay que ir para la puerta ahora, ¿no? Claro, pero me he perdido. ¿Ves? Y ya está otra vez señalando hacia allá. Vamos a coger las 30.000 gemas que me acabo de gastar. Mírale, se ha quedado sobadísimo. Ahora. Pringao. Tonto el último. Qué chulo que esté todo esto recreado, ¿eh? Me cago en el chaval. Ya lo sabía yo, estaba esperándolo, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué? Buah, ¿a que no haces eso? Cuesta arriba, chaval. Adiós. Reviéntalo. Reventamos todo el castillo, tío. Sí. Como si no hubiera mañana. Como si... Vamos, se van a cagar. Para que luego no nos dejen entrar. ¿No nos dejáis entrar? Pues toma. Me cago en vuestro mierda. Dame de todas castillo. Las monedas. La de Legolas, la de Legolas. Mira la de Legolas lo que le hago. Esta no se puede, ¿no? Esta brilla. ¡Fail! ¿Qué es esto? Botín de guerra. ¿Sabías que si llevamos... ¡Hala! ¿Qué dices? Se doblará el botín que dejen caer los enemigos. Me gusta... Claro, es que aquí hay un montón de cosas. Claro, en este ya, juego, ya. Tío. Pero es que no podemos estar centrándonos en todas las misiones secundarias porque no lo terminamos nunca. Jamás. ¿La matamos? No me deja. Se pueden forjar. Claro, se pueden forjar, tío. Ya, pero es que nunca forjamos nada. ¿Forjamos algo? ¿Dónde ha dicho que se pueden forjar? Vamos a forjar algo. Espera, aquí hay algo. ¿Qué es esto? La forja. ¿Eh? La forja es. ¿Qué dices de la forja? Tío, ¿dónde se puede forjar? Yo estoy cogiendo aquí monedas a mansalva. Vamos a ver, menos guardias de este castillo, ¿no? Tío, vamos a ver cómo se forjan. Voy a preguntar a la chica. Bueno, te espero abajo. ¿Qué hay? ¿Muerte? Sí, bueno, tú vas a... Los artículos de mitra se pueden forjar si llevas los diseños. Al herrero en Bri. ¿En Bri? Bueno, nos pasamos el juego sin mitra. Están todos dormidos, chaval, todos. Están todos dormidos. Bueno, yo te espero abajo, ¿eh? ¿Y por arriba qué hay? Vergas. Tú tira por abajo. Hombre, ya. ¿Y por aquí? Un laberinto. He llegado. Entrarse en los dominios de los elfos era arriesgado. Pero Bilbo no tenía otra opción que hacer uso de su recién descubierto valor. Eso me parece una chorrada. Rescatar a sus compañeros. Tengo valor en forma de anillo fálico. Que siempre. Es que tiene que aparecer siempre algo de eso. Hay una araña encerrada, tío. ¿La has visto? Tío, pues que Bombur se coma la valla, ¿no? Es gordo, tío. Es que han dejado a Bifur solo para que juegues tú. O lo fácil que es dejarme a mí. ¿Has visto qué rápido ha pasado todo? Sí. En cero que mola. Y ahora... ¡Ey! Ahora lo de... La huida en barril, chaval. ¡Oh! ¡Jinete del barril! ¡Jinete del barril! Hay un tesoro, ¿lo ves ahí brillar atrás? ¿Dónde? Hay en una cinemática ha aparecido. Tío, me hacen una puta gracia los putos estos enanos. Sí, sí. Me hacen una puta gracia los putos estos putos enanos. Sí, tío, es que tengo que decirlo tres veces. Para que ¿lo ves? Bien. ¿Ves el tesoro ahí? Sí, lo veo. Vale. Hay que desatascar eso, pero antes... Ah, no, que no es tesoro, pringo. No, hay que coger esto. ¿Y ahora? No sé, tocar cosas, ¿no? ¿Qué hace? No sé. Ah, vale, hay que disparar a eso. Dispara a eso. ¿Con qué? Con ah, claro, que necesitamos los baúles que faltan enanos de meterse. Este es. Dispara. Oye. ¿Qué haces? Triángulo, tío. ¿Qué triángulo? ¿Qué dices? Qué cerdo. Qué cerdo. No tengo mi arma. Bueno, voy a ver qué hay por aquí. A ver. Revienta, que estabas bien. Reviento todo, tío. Reviento todo y seguro que sale algo ya para está. Construir. A tomar viento. ¿Qué es ya esto? Ya ves, ya está. Para construir. ¿Qué es esto? ¿Qué me he llevado? Esto no ¿sabes aquí? Lo que pasa ahora, ¿no? Mira qué pila de monedas. ¿Sabes lo que pasa ahora, no? ¿Qué estás haciendo? Ah, que estás construyendo ahí, ya, macho. Yo estoy perdidísimo. ¿Y por qué ahora yo estoy en la pantalla de la derecha? Así es la vida. Si antes estaba en la pantalla de la izquierda. Si no me pide nada más. A ver, quítate. ¿Qué ha pasado, tío? ¡Muy bien! Vale. Es tuya. Pues la tenías ya seleccionada. Sí. Pipiolo. ¿Y esta? Si esta no está.
¿Qué demonios? Está como un poco como que quiere buguearse o algo, Tío, a mí me funciona mal. Bueno, tranquilo. Ya. ¡Esa es mía! ¿Es tuya, Dala? Es que no sé qué te piensas a veces. Chaval, estamos consiguiendo una mierda de puntuación. Ya, porque estoy fallando todas. Es vergonzoso esto. El arco. El arco, claro. Chócala. Que salgas de aquí. Yo también. En serio, es que te voy a reventar, ¿Pero por qué no lo coges? Ahora. Pero vamos a ver. Pero que sueltes y que salgas de aquí, bicho. ¡Bilbo el arquero! Oye, esto no se podrá quemar. Ah, chaval, lo tiro todo, tú. Este. ¡Jinete del barril! ¿Qué has hecho? Lo voy a llenar de vino. No, lo tengo que poner aquí, ¿no? Ahí pone algo, espérate. Espera, que quiero saber dónde tengo que poner esto, tío. No me conformo solo con... ¿Qué haces? Vale, ponlo al lado, ¿no? Buah, chaval, este puzzle me está tapando. Ah, sí, aquí. ¿Dónde? Aquí será una flecha, ¿no? Ahí, joder. Ahí, y metemos a otro, vale. Hay que encontrar un hueco a todos, otro. Aquí hay algo. Ahí sale otro. ¿Qué has hecho? ¿Qué es eso? ¿Un tesoro? Tío, no entiendo nada, me estoy quedando flipado. O sea, ¿qué es esta mierda de misión? Lo encontramos todo, tío. Ahora, hay un tesoro ahí, tío, pero... A ver, no, pero va con Gandalf, va con lo de Gandalf. Hay que reventar esto. Y te dice que necesitas la palanca de antes. ¿Dónde hemos encontrado la palanca de antes? Lo hemos roto, tío, yo creo que la tiré por ahí a tomar el culo. ¿Eh? La palanca dorada, ¿no? Sí, ¿dónde estaba? ¿De dónde la hemos sacado? Buah, tío, estamos más tontos hoy. Es que... Y esta mierda, mira tu tesorito ahora cómo toca las narices en la pantalla. Ah, aquí. Sí, no, tío. ¿Por qué pone B ahí? Ah, una antorcha. Vamos a ver qué hay por ahí. Ah, lo tengo yo, tío. Es que eres down. Toma. Jinete del barril. No es este. Me cago en 10, chaval, qué asco me estás dando. Mira, se mete con la antorcha ese. Ya está. Vale, ahora falta uno. Falta uno que debe ser aquí, ¿no? Que esto brilla, tío. No, porque eso es especial, yo creo, ¿eh? Ah, por aquí. No, porque por ahí era el orco. ¿Entonces? Con garras garrosas. No sé, pues habrá que mirar, habrá más sitios. Tiene que haber algo con el fuego. No lo hemos usado, el fuego, todavía. Ya. A ver, tío. Cuerdas. Un mecanismo. Aquí brilla esto, tío. Ah, quita. No, pero eso es la antorcha. Hay que quemar las telarañas. De estas. ¿Qué telarañas? Estas. Pero que por ahí no se puede ir. Esto. ¿Alguna cosa habrá que hacer? Aquí había. Es que yo antes he intentado quemar estas cajas. Digo, igual. Tío, igual les prendo el culo a estos. Pues macho. Yo no veo en dónde puede haber un barril. Es que no es solo dónde, porque luego te cae de donde sea, pero es el hecho de ver qué hay que hacer con el fuego. Esto, tío. Tío, puto tesoro. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué haces? Suéltame. Suéltame, bicho. Esto, aquí. Esto amarillo, a ver, eso amarillo es algo. ¿Esto qué es? Es que no sale nada, tío. Brillando. Solo el tesoro de mierda ese. El tesoro de Hachimax Plagin. Esto sale ahí. Ya, pero que eso no es de Bombur ni es de nadie. ¿No ves que nos queda Bombur? Bombur es el inútil. Bombur es el que se tumba al suelo y hace... Pues eso, pues es que su habilidad aquí no vale para nada. No entiendo nada, chaval. No podemos destruir nada. A ver. Aquí estoy reventando algo. Este es lo que hay aquí. Mira, coge esos tablones. Bien, tablones, por fin. Me construiré un cubo. Abajo. Vamos a ver si se puede reventar más cosas. Aquí estoy reventando cosas, A ver. Buena, muy bien. Vale, vamos a ver. Vale. Ese es el tesoro de mierda que tampoco sé cómo se abre. ¿Esta mierda qué? ¿Esto qué es? Aquí en medio. Joder. Tío, era... Ponte el anillo. Ponte el anillo. Ahora sale el anillo. Porque, claro, ponte el círculo. Ya va, que no me salía. Y ahora activa eso, constrúyelo. Joder, macho, pero si no salía. Es que somos downs. Yo creo que hay cosas que no salen, tío. Porque lo hemos reventado.
Vale, y ahora sube encima de mí. Qué, ah, no, no, mareo, quemado eso. Qué mareo, chaval. ¿Has visto cómo hacía la cámara, tío? Sí, pero es que... Ahora saldrá un barril, ponerme. Bueno, ¿qué? Para hoy, ¿no? Ahí cae, ahí cae. Ostras, tú, que quema. Tírale para acá. Quita de aquí, bicho. Toma, cómo lo he aparcado, chaval. he quedado como un pro. Cómo se meten las habilidades. Vale. De habilidades. Venga, activa esa mierda, anda, pesado. A ver. Joder, chaval. Para haberse matado, chaval. Sí, para habernos matado. Muy bien. Muy bien. Los pesados estos, tronco. Ahora la gran huida. No, pero ahora vienen orcos también. Sí. Y ahora te ponen esta música, pero la música sabes cuál sería, ¿no? Qué guay los coros ahí. Sí, sí. Y ahora es cuando... Vale, ahora les cierran. Y hay que entrar por y ahora viene el túnel. ¿Y los orcos dónde están? Ahí. Vale, ahí. Ahí está. Volgo. Volgo se llama. Yo no sabía que se llamaba Volgo. ¿Tú? Es vulgar. Vale. Creo que ya llevamos bastante tiempo. Así sí. Que... Bueno, se me ha pasado corto, ¿no? Chicos, lo vamos a dejar por aquí. Se ha pasado corto, sí. Haciendo el tonto. Lo vamos a dejar por aquí. Y en el siguiente capítulo lo vais a tener en el canal de Vagon, que estará abajo en la descripción, con el capítulo anterior y su canal. Y... Nada más. Y que no, eso, nada. Nos vemos en el capítulo, que será el capítulo 15 ya. Sí. Capítulo 15. Así que en el siguiente empezamos ya con... Con la huida. ¡Siguiente del barril! Eso es. Así que, chicos, hay muchos vídeos por YouTube y poco tiempo para verlos todos. ¡Adiós! ¡Adiós!